Vamos a tener que ir por arriba. Me temo. ¿Qué pasa si estoy en el tejado? ¿La policía me ve? Entiendo yo que sí, ¿no? Vale, ya tenemos truquito para evitar la poli. Si funciona, claro, que parece que sí. Ok. Vale. Pues, ¿qué teníamos por aquí? La trajo al complejo forestal en tu escondite. Que es exactamente este. Ganzúa automática, pala y ganzúa level 3. Vale. Pues podemos hacerlo. Vamos a ver qué tal este atraco. All right, Mr. Thief, you got this. I need diamond earrings. They're probably at the house 2C. Big chance they're locked in a cabinet. A guy before you chickened out mid-job and buried the key to the cabinet somewhere in the resort. A disaster of a guy, let me tell you. You gotta find it. When you have it, find the earrings and send them to me via BlackBay. If you can manage this, we'll rob a certain warehouse next. Good luck. Okay. Dos guardias armados, uno se va por unas horas. Hay varias cámaras no marcadas. Nadie va armado aparte del guardia. Hay un carrito de golf que se le puede conducir y robar. La llave de la taquilla con pendiente está encerrada en un, enterrada en un montón de hierba. Se necesita una pala. La casa 12 tiene alarmas en las ventanas. 2A. Altavoz inteligente, reloj de pared antiguo, microondas. Pendiente de diamantes. Ok. Pues hay aquí muchas cositas, ¿eh? Yo estoy en esa misión. ¿Estás en esa misión? Madre mía, es que me viste jugar y te encantó el juego y dije, y dijiste, me lo compro. Que por cierto, voy a subirle el brillo, porque la oscuridad lo vais a ver un poco fatal. Un poquito fatal. Creo que vosotros lo veis igual que yo, efectivamente. Como se clona la pantalla, yo la subida que le pongo, lo veis vosotros igual que yo. Así fue. Lo vi y me lo pillé. Lo vi y me lo pillé, normal. ¿Cómo? Voy a dejar que me pille y repetimos. No sé ni cómo me ha visto, si estoy agachado en la oscuridad. Repetimos. All right, Mr. Thief, you got this. I need diamond earrings. They're probably at the house 2C. Big chance they're locked in a cabinet. A guy before you chickened out mid-job and buried the key to the cabinet somewhere in the resort. A disaster of a guy, let me tell you. You gotta find it. When you have it, find the earrings and send them to me via Black Bay. If you can manage this, we'll rob a certain warehouse next. Good luck. Le veo.
O pedo. Qué pedorro está hoy el señor Rambo. A ver. Tenemos aquí esta casa, pero el tío va a volver. A las 8 vuelve. ¡Oh, oh! ¡Alerta por subnormal! ¡Alerta por subnormal! Alerta por subnormal. Esto me lo llevo. Una estatua decorativa. El tío se va a dar cuenta igual. O sea que... Pero por si acaso... Hay que tener cuidado porque el tío a las 8 viene. Si no está viniendo ya. No. Sartén, que no la quiero ya. Viene. Quedamos aquí un ratito, hasta que se pire. Ah, el tío va a estar fuera, vale. Primero viene al 1, ok. Pensaba que venía aquí directamente. Al guardia. Es que supongo que es un guardia. Se dirige hacia allá. Bueno, esta casa también tiene algo de valor. Cuidado que hay otro guardia por ahí. Ese se va para allá. ¿Y tú qué? Mira, mira cómo se pega el bailoteo. Mira cómo se pega el bailoteo, tú. A ver, la poli va a estar mirando en el ULUA, ¿no? Es donde han reportado el atraco.
Esperamos un ratito que se vea la poli. No lo puedo marcar, ¿por qué? Vale, se pira. Auriculares de gama alta, me los llevo. Mando a distancia. Esto que ocupa poquito. El puñetero policía, tú. ¿Por qué le escucha los pasos? He was here, now he's gone. O sea, sí o sí, el policía. O sea, busca en la casa. Hay que tener mucho cuidado con eso. Busca en la casa donde ha salido el atraco, pero si tú estás en otra, va a ir a esa. O sea, te tiene tarjeteado igual. Ah, que coge los auriculares sin abrir el cajón, vale. Radio, dinero me lo llevo. ¿Qué había aquí? Ah. Esto da al exterior. A ver, ¿qué hemos encontrado? Más dinero. Más dinero. Aquí hay bastantes televisiones, pero transportar esto hasta la furgoneta es un coñazo, ¿eh? Subwoofer. Eso sí, todo el dinero me lo llevo, ¿eh? Lo tengo clarinete. No hay nada. La mochila ya va petada. Esto va al baño. El microondas no voy a cogerlo. USB. Ahora la putada que no puedo correr porque tengo la mochila peta.
Vale, hay uno que está ahí durmiendo. La casa 12 tiene alarmas en las ventanas. Habrá que entrar por la puerta. Vale, la llave estaba enterrada, ¿verdad? Se puede quitar la alarma. No pasa nada si llaman a la poli. Tenemos al menos la... Ah, no, no nos podemos esconder debajo de la cama. Pues eso es un problema. Este, el que me está escribiendo seguramente sea Carlos. Que no para de escribir. Aquí no hay nada. Cepillo de dientes. ¿Cómo que la mochila está llena? Espérate. ¿Cuánto pesa el cepillo de dientes? Un kilo. Tiramos el vino. La llave de la taquilla con pendientes está enterrada en un montón de hierba. A ver, digo yo que me lo mostrará en el minimapa, ¿no? Sería lo ideal. Pero no sé si montón de hierba se refiere al patio trasero de la casa o, no sé, en otro lado. Pero me lo tendría que marcar, en verdad, en el minimapa. Mira, sí, estoy viendo una marca de pala. Vaya mierda. Caja registradora. Tremenda basura. No puedo correr. Ahí hay un cubo de basura. Vale, ya. Arreglado. Sí, hola, buenas tardes. Buenas tardes, Pepillo. Vale, aquí tenemos otra zona de desenterrar algo.
A ver si la poli se pira. ¿Han llamado otra vez a la poli? ¿En serio? Vamos a esperar a que la zona se relaje. Y salimos y desenterramos ahí lo que hay en el 1C. En cuanto empiecen a parpadear las estrellas, ya podremos salir un poco más con más calma. Vale, mira, ahí está el poli. Se va a volver para su coche que está por ahí para la izquierda. Vamos a tener que esperar al segurata que viene para acá, yo creo. No sé, que no lo encontremos de cara. Sinceramente, no sé dónde estará el otro poli. No me lo marca ni en el mapa. Cuidado con esa. Tengo la llave, tengo la llave. Rápido. Tengo la llave. Vale, ahora sí que podemos ir al 2C. Y pillar la joya. O las joyas, lo que haya. Ahora tenemos que ir a la 2C. Pero la 2C, a ver. Notas. ¿Dónde está la 2C? Aquí, el complejo. Ya, la 2C, ¿cuál es? La número 4. 1, 2, 3, 4. Puede ser, sí. Va a estar en la cocina y luego en la sala de estar. Y luego el jardín trasero. A partir de la 1 se va a ir al jardín. Ok. Es que si va a estar en la cocina y luego en la sala de estar, va a ser un poco complicado, ¿no? Me parece a mí. Ahí viene la poli al fondo. O se aleja. Me parece que se aleja. Lo que pasa es que el tío, el poli sigue buscando. No se podría ir un poquito. Mira, ya viene.
No me jodas. Vale, eso se pira. La pobre se pira. Vale, esta está ahora mismo en la sala de estar. Pero ahora se irá al jardín. Entiendo yo que saldrá por aquí y irá para allá. Efectivamente. Y ahora entramos nosotros. Rápido. Vale, tenemos los diamantes. Ahora no tenemos que pirar, que es lo más complicado. Pero mucho cuidado con los guardias. Que hacen patrullas bastante grandes. ¿No me ve a eso? Vale, no me ve. ¿Aquí hay algo? Nada. Te ha pillado una cámara. ¡Mierda! Tengo que meterme en esta casa. Sinceramente en las cámaras es que ni, vamos, ni las veo. Vale, esperamos un ratito, que se tranquilice todo. Y se pone a bailar. No encuentras ladrón y se pone a bailar en la cocina. Es que manda cojones. Vamos a esperar un ratito al... Caballeros, vengo a saltar. Caballeros, vengo a saltar. Pero ¿a saltar o a saltar? ¿Todo junto o separado? Astion procede a saltar en los dos pies. V. Ah, separado, entonces. Se viene, Astion. Se viene. Mira cómo me baila, Astion. Mira, mira. Mira cómo baila. Estoy en la 1B. ALV, se me paró la pichula XDDD. Se me paró la pichula. Uy, cuidado que aquí me puede ver.
Oh. Que no me vea. Vale, se pira. Estamos ya muy, muy, muy cerca. Muy, muy cerca del coche. ¿Eso es una cámara? No. Y no sé qué cámara, sinceramente, no sé qué cámara me vio, pero bueno. Sinceramente, I don't know. Uf, casi se alerta el tío este. El tío ese se va para allá, perfecto. ¿Y por aquí un caminito? ¿Te lleva directamente al coche? Sí, parece ser que sí. Pues vámonos. Como un pro. Ahí está. Y tenemos la joyita. Enviarlos por Black Bay. Tengo que enviar los pendientes. Será aquí en otros, ¿no? Objetos de valor. Este. Perfecto. Esto también fuera. Great job. On to the next. It's a local warehouse with all sorts of stuff. We'll need several things, but most importantly, a map of the area. I happen to know where it is. The map is at 107, locked away in a cabinet. However, listen to this. The tenants had a locksmith copy a key to the cabinet. He made one more copy for himself. Imagine that. He's in Madison Street, walking around. Guy has pink hair, so hard to miss. Pickpocket his ass. Okay. Vale, todo esto es para vender. Así que nos vamos del tirón para allá, Madison Street. Voy a ir primero a Joe. Le voy a vender cositas que tengo por aquí. Y así por lo menos ya podemos ir corriendo, ¿sabes? Que con todo lo que tenemos, la mochila está petada, o sea, de cosas. Literal. Y eso nos impide poder salir corriendo. En caso de que venga la poli o quien sea. Vender todo. Perfecto. Dinero fácil. Vale, ahora tenemos que buscar a un tío con el pelo rosa. Y robarle. Entiendo yo que estará caminando por la calle.
tiene el pelo rosa? No parece, ¿no? ¿Tienes el pelo rosa? No. No tiene casi pelo, el pobre. Esto es final de mapa. Por cierto, teníamos una caja que requería la ganzúa level 3, ya que la tengo. ¿Dónde estaba la caja? Creo que estaba aquí a mano derecha, ¿no? Puede ser. ¿Era por aquí? Tal vez, o no, tal vez. De recargar la gasolina de tu auto por $70, ¿en serio? Ah, mira, es este tío. Honestly, I'm kind of enjoying this. Guiding you through this disaster makes me feel alive. You're probably thrilled as well. Break into 107 and find the cabinet. Open the cabinet, take the map. What else can I explain to you? How to walk? Get to work so we can enjoy life a little longer. Para arriba había una caja, pero ya la abrimos. No me acuerdo dónde estaba la otra. Yo juraría que estaba por aquí abajo. Aquí nos encontramos un coche. Y aquí otra caja, pero no me acuerdo si era la que estoy buscando. Pero si no está, debe de ser que no. Y esta es la 107, que es la que tenemos que atracar. Mira, algo para desenterrar. A ver qué hay aquí. Radio barata. Madre mía. Tremenda bazofia. Tremenda bazofia. Pues no sé dónde estará la dichosa caja. A lo mejor, como ya descubrí dónde está, a lo mejor ya no la veo en el minimapa. Aquí arriba sé que había una caja. Aquí. Lanzó a nivel 1. Ya lo pillamos. Oh.
siguiente caja yo juraría que estaba por aquí. Este es el final de mapa. A ver, si no tiramos a la 108, allá arriba había otra caja, pero no sé si es la que estoy buscando. Vamos a verlo. Nivel 2 no es esta. No es esta. Aquí en este parque no hay nada, ¿verdad? Sí, una caja. Level 3, esta es la que digo. Vaya mierda de loot. Vaya tela. No sé. Podrían dar un loot mejor, ¿no? Ya que es de level 3. Ah, yo creo que es un poco... Varía un poco, ¿no? Se puede tocar cosas random. Vale, tenemos que ir a la 107 que está aquí enfrente. Ahora me va a fastidiar mucho. Ahora se tira para arriba. Se va a dormir, perfecto. Lo que pasa es que la otra persona y el perro no sé. No sé a qué hora vuelven, no tengo el horario. Vale, el perro está ahí. Mira, están aquí los dos. All right, time for some real action. This time, everything important will be marked for you, thanks to the warehouse plan. Next heist might not be that easy. Make sure you're ready. I'll call once you're there. Momento, momento. Perro abriendo puertas con la cabeza. Tablero ajedrez, me lo llevo. Nada, de aquí de cocina pasando. Persianas, no me interesa. Sala de juegos. No me interesa. Esto sí, venga, esto también. Para las cámaras, ¿vale? ¡Ah!
Sabía yo que va a venir el perro por culero. El perro por culero. Esperamos que se pire, no va a tardar mucho, esto no va a ser como la misión anterior, que tenía que recorrerse el policía todo el mapa entero, pero en este caso no. Además el coche lo tiene al lado, para pirarse. Esto que necesita para abrirse un soplete, ¿no? Pero no me dice cómo se llama para comprarlo. Ok, la poli ya se ha pirado. Perfecto, vámonos otra vez para el escondite. Dejamos aquí esto. Comprobamos Black Bay por si acaso. Mira, me hace falta. Mira, máquina de café tengo. Cafetera negra y cafetera black. Ah, cafetera negra de Negan, vamos, del de Walking Dead. Y cafetera black. Vale. Otra cosa menos. Otro de valor. Vale. ¿Podemos comprar alguna cosa interesante? Mira, soplete. Pistola tranquilizante, ojo. Esto tiene muy buena pinta. Aunque los zapatos silenciosos también, ¿eh? Es una cosa que sí o sí me pillaré. A ver qué hay por aquí. ¿Alguna cosa más? No. Vale. Thief contract. Reclama recompensas. Estas consolas no las tengo. No las he pillado. Parece que no. Vale. Pues seguimos con esta. Renovación de casa, nada. De aquí tampoco. Al banco vamos a ingresar ahora dinero. Carne de perro. Aumenta el tiempo que tarda. Oh, importante, vale.
Cada mejora te da un punto de acción extra. Por defecto son 3. Vale. Manos del jugador. Nada, estetoscopio. Facilita la apertura de... Vale. Me quedo sin pasta. El almacenamiento del coche. Uy, no puedo por un poquito. Vale, esto ya lo tengo subido. Perfecto. Vale, pues esto ya estaría. Comienza el atraco al almacén de tu escondite. Es este. Lo curioso es que... Ah, no. Pensaba yo que sí. ¿Qué es esto? Objetos requeridos, garaje. ¿Cómo que garaje? Objetos requeridos, garaje. Prendo esta y tengo 3 robo de coches. Me interesa. Robo de coches antiguos. Se necesita un garaje. Desbloquea una porra y un soplete. La porra puedes usarla para derribar a todo el mundo, pero cuando se despierten llamarán a la policía. Pero también sirve la palanca, eso es una tontería, ¿no? Pero bueno, el soplete sí que me interesa tenerlo ya. O sea, la pistola tranquilizante. Se puede usar con todo tipo de personas y animales. Ojito, ¿eh? Aumentamos el nivel de la mochila, yo creo, también, ¿eh? Pues muchas veces me he visto yo muy... un poquito jodido, ¿no? El tema de mochila. Vale, pues necesitamos un garaje. ¿Cómo compro yo un garaje? Tendré que ir al... Uy, ¿la tete? Está afuera, creo. Tendré que comprarme... Porque aquí no es, ¿no? No. Aquí tampoco es. Voy a tener que ir a un taller. El garaje te permite guardar coches robados y desmontar. Ok, o sea, $8000 que no tengo. Bueno, pues hacemos un par de atraquitos sin problema. Hasta que lleguemos a los 8000, desbloqueo el garaje. Y ahí, a partir de ahí, podremos robar, que podemos hacer la prueba de robar el coche este que estaba, que encontramos ayer. No sé si era en la ciento... No me acuerdo cuál era ahora. Que le dejé hasta la puerta abierta. No, aquí no es. Estas no son. La 102 y la 103 tampoco. 109, 110. No, tampoco.
¿O son estas pequeñas de aquí enfrente? Ciento... Creo que eran estas. Que le dejé la puerta del... Era esta. La 112. Que aquí tenían un coche. Vale. Ok, pues... vamos primero. Vamos al escondite, lo primero de todo. Ya que tenemos el 112, que le quiero quitar el coche, la verdad. Eso se tiene que vender de PM. Habrá que comprar herramientas, ¿no? Soplete 2000. Y ganzúas 5000. Mierda. Pues el soplete. Caja de herramientas para desmontaje de automóviles también me va a hacer falta. Son 2500, no tengo. Vale, tengo que atracar sí o sí. O sea, no hay más. ¿Tengo algo de aquí para vender? Listo. ¿Y aquí algo más para vender? Sí, hay cositas. Ok. Vamos primero a Joe, le vendemos cosas y miramos a ver el... Lo que tiene al lado Joe, que tiene tres contenedores. Y ahora venimos a la 112. Vamos consiguiendo un poco de pasta. Primero de todo. No, un poco más arriba. Vamos a aparcar bien. Por si acaso viene la poli. Ahí estoy viendo al tío de seguridad, ahí enfrente. Merry freaking Christmas. Vender. Para que aquí había más cosas en el coche. Hay que venderle esto y esto. Vale. Eso está por un lado. Este tío cuando se pira. Esta es la 115, cansa de empeños. El tío se pira a las 7 de la tarde. Vale, pues esperamos hasta las 7. Hasta las 7, vale. Y ahora vamos con el soplete y abrimos los tres contenedores. Que por cierto, creo que en la 100, en esa de ahí abajo también hay contenedores, ¿eh? El tío se pira. En mucha prisa. Nada más. Hay que hacerle una foto aquí a esto. Perfecto. Ay, mierda. Vale, 45 o 47. Rápido que viene el tío ya. Dinero. Vale, vámonos.
Vamos, 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 vamos. ¡Corre! ¡Merry freaking Christmas! Tony, cabrón, ¿qué horas son estas de despertar? ¿Cómo que qué horas son estas de despertar? Eso tú, que te duermes muy fácil. Y es que no puede ser. Va a decir, ¡oh, va! ¡He descubierto un robo! Nos escondemos. Señor Carlos, es que de verdad, Carlitos... Me dice ayer... ¡No! Me despierta a las 10 y le damos al DayZ. Y a las 3, 4 de la mañana me envía una foto que está rankeando Valorant. Digo, vale. Digo, te vas a levantar mucho, ¿eh? He sufrido una clase de infortunios seguidos. Madre mía, es que no puede ser. No puede ser contigo. I don't get paid enough for this. Ok, vale, acabamos de robar al tío. Esto lo guardamos ahí. A la poli se va para allá, perfecto. Vale, vamos aquí a la 100. El problema de este, que el tío está aquí. El tío este no se va a pirar en ningún momento. Vale. El tío va a ir aquí dentro. Ahora en breves. Está yendo, perfecto. Están viendo los Reyes Magos robar. No pasa nada. Voy a cerrar aquí. Porque aquí hay una caja fuerte. Dinerito. Pastillas Amblon. Esperamos hasta las 12. Dios se pirará para allá. Cerramos aquí. ¿Y aquí qué hay? Aparte de dinero, ¿no hay nada? ¿En serio? ¿Really? Un teléfono por aquí. Perfecto. Este contenedor ya lo hemos visto. Esperamos a que el tío se vaya para allá.
jodas. Get away from me. Stop right now. Estoy super jodido. ¡Corre! ¡Ah! ¡Ah! ¡Perro! Nos piramos. ¡Hostia, qué perro, tú! A ver, pillamos esto. Aquí no hay nada en verde, vale. ¿Alguna cosa? Nada. Aquí creo que no hay nada tampoco. ¿Cuánta pasta tengo, por cierto? 7.300. 7.300. Necesitaba 8.000, ¿no? ¿Puede ser? 8.000 para el garaje más 2.500 para esto. Pues ya lo pillo. Ay, la lanzada para cerradura de coches, claro. Si no, ¿cómo entro? Bastón. Ah, esto es para golpear. Vale, pues necesito entonces... Necesito 13.000 pavos. Uf. 13.000 pavos y tengo... Mira el gatete ahí fuera. Y tengo casi 5.000. Uy. ¿Por qué sale un icono aquí de... What? No lo había ni visto. Vale. Y aquí no hay nada más. Con el minimapa no me marca nada. Ok. Volvemos otra vez a Madison Street. Vamos donde Joe. Vendemos lo que hemos pillado, que ha sido poquito. Poquita cosa, la verdad. Espera un momento. No está sangrando. Igual. Antes sí estaba sangrando, pero bueno. Vale, vendemos todo. Perfecto. ¿Esto qué es? Máquina de café. No, no me hacía falta. Vale, zonas así de contenedor. Lo del soplete está bastante bien, la verdad. Pero zonas así de contenedores creo que ya no hay más. Estaba este tío y el de la 100 que está ahí abajo, que ya... Que está limpio ya, básicamente. Podríamos hacer una de estas misiones del teléfono. Espérate. La última vez no pudimos hacerlo. Well, hello there. I tell you what to steal. You have a few minutes to do so, then you get paid. Sounds good. Good. Then go. Vale. Tenemos que ir a la 105 sin ser visto. Roba el objeto marcado. ¿Dónde está la 105? 105 está allí. El objeto estará arriba, que sí, especial.
Este era el perro sordo. Le roba ya a este trío. Le roba ya tres veces, creo. ¿En serio? ¿En serio querías que le robara una simple tostadora? Increíble. Esto es increíble. Una simple tostadora quería robar. Ahora vamos al teléfono otra vez, a ver si me da otra misión mejor. Nos da dinerito y experiencia. You seem to be into it. Good. There's another one. A bit quicker this time. Go grab it like there's nothing else to grab. A la 103. Está aquí al lado. Espérate, que a lo mejor está fuera, ¿no? Sí, el objeto este está fuera. Una cartera de piel, madre mía. ¿A qué quieres una cartera de piel, hijo mío? ¿Es de Balenciaga o qué? No me ha visto. A ver, siguiente. No sé si notas la misión así de rápido. This is so much fun, at least for me, and you get paid for it. Okay, there's another one. Harder each time. Clock is ticking. La 107, 107, aquí. A ver, ¿verdad? Dinero rápido. Vale, ahora uno se va a pirar junto con el perro, vale. La mujer se pira con el perro, ahora. Y el otro va a seguir durmiendo. Cuando se piren tanto la mujer como el perro... En breves. Ahí está. Quedarse prisita, ¿eh? La consola, perfecto. Y le voy a robar el cuadro también que está aquí. Utilidad. Y aquí tampoco, vale. Pirémonos. En breve viene la doña. Con el perrito. Johnny, estamos los tres entrando en el DayZ. Ahora... En una hora o así entro. Bueno, siete y media.
Media hora, que diga. ¿Cuánto cuesta? 250. Bueno. ¿Cuánto tengo? 7000. A ver, podría... Sí, bueno. No me jodas. Me escondo. Ah, el de la 103 ha llamado. Curioso. Tengo un punto de habilidad. Podríamos pillar agilidad nivel 2. Vamos a pillar agilidad porque aquí nos da más opciones para si queremos entrar en ciertas zonas. Por ejemplo, subir por tuberías o subir por ciertas zonas y tal. Cargar objetos pesados es mucho más rápido. La velocidad es... Hostia. Tiene mejor pinta, sí. Voy a pillar esta de agilidad. En cuanto pillemos el punto de habilidad, en que la policía se larga más rápido, vamos, va a ser lo mejor. Run, dude. 2 minutes. Construction zone. Go. Fly. En la 100. Voy a quitar las cámaras primero. Joder. No me jodas. Ahora sí que la policía puede venir. Ahora sí que la policía puede venir. Míralos. Tío, pero ¿cómo pueden saber que soy yo? O sea, el tío, el notas, el NPC de su casa, ha llamado a la poli, que me parece genial. Por lo tanto, la poli tiene que estar en esa casa, no... aquí. Es que salta la de... la policía ha sido la alerta de tu localización, pero bueno. ¿Cómo sabe la policía que he sido yo? Es que es eso. ¿Por qué? Porque voy con un pasamontaña. Uf, hace frío. Vamos a esperar a que se largue la poli, anda. Porque vaya tela. Bueno, ya el atraco de la 100 esta ya lo he perdido. Pues son atracos express. Vale, pues vamos a tirar para la... yo qué sé, la... esto es de aquí, de la derecha. No sé si los he atracado ya. Sé que me faltan algunos, 100%.
Vale, ese es el del coche. Supongo que estos tres tendrán coche. Buah, este tiene que ser... Vamos a ver lo que hay por ahí. ¿Este tengo yo las cosas? Sí. Este tiene que tener un pedazo de carro ahí dentro. Pero no puedo robarlo todavía. Aparecer un coche, macho. Tuvo que aparecer el coche. Madre que lo parió. Los NPD, de verdad. Joder. Tremenda locura de NPCs. Hay que tener cuidado porque ahí tenemos cámara. Veamos qué tiene. Mira, ahí está el tío. Me ha pillado la cámara. ¡Qué cámara! ¡Pero qué cámara! ¡Corre! ¡Me pegan de tiros! Ni que esto fuera el DayZ, macho. ¡Joder! Nah, esa casa vamos a tener que entrar de otra manera. A lo mejor hay una entrada lateral o la parte de atrás, en plan saltar la valla. Yo qué sé. Lo malo es que se reinicia ahora el hackeo de la PDA. Cosas que de aquí no tengo nada de información, cero. Y sinceramente, unas vallas así en la vida real se pueden saltar, ¿eh? Perfectamente. Pues mira, hay unas escaleras ahí detrás. Sí o sí vamos a tener que entrar. Espérate. Se me ha ocurrido una cosita. Se me ha ocurrido una cosa. Vamos a coger el coche. Mierda. ¿Qué
pasa si yo ahora... Espérate. ¿Se ha pirado? ¿O se va a ir a dormir? Qué tremendo trucazo este, ¿eh? Nah, en verdad este trucazo ya me lo sabía del 1. Todo va a ser el volver, ¿verdad? Voy a cerrar aquí. Y aquí viven 4 personas. 4 NPCs es un poco arriesgado, ¿eh? Esto no se puede abrir, esto sí. No tiene ningún sentido. No tiene ningún puto sentido esto. No tiene ningún puto sentido eso. ¿Cómo va a ser alertado de un robo si estaba todo cerrado? ¿O me deja la puerta abierta? Voy a dejar esto abierto. Si tuviera que huir. Vale. Ya que tenemos la puerta abierta. Vamos a hacer la misma de antes. Pues cuidado porque los estos van armados, ¿eh? Esto de que no haya ningún armario para esconderse me parece un tanto ya extraño. ¿O se puede usar este? No, pero este es transparente. Y me ven. Uf. Pero aquí no me puedo meter debajo de la cama porque está el este, tapado. Consola de juegos Ninledo. Me encantan los nombres. Tengo las llaves también. Teléfono tenéis vosotros, ¿eh? Niños ricos. Tenéis mucho teléfono. ¡Wow!
O sea, uno tiene un bate. Y la otra tiene spray de pimienta. Joder con la 114. Es difícil, ¿eh? No es tan fácil como parece. Vamos a entrar en otra, a ver. Vamos a entrar en esta. No, tampoco. Y así tampoco. Ajá. Ahora sí. ¿Se va a pirar? No. All right. La cámara apunta a las escaleras. Uy, wow. No apunta tanto a las escaleras, ¿eh? Ordenador retro en el garaje. Vamos a tener que ir por arriba. Me temo. ¿Qué pasa si estoy en el tejado de la policía? ¿Me ve? Entiendo yo que sí, ¿no? Vale, ya tenemos truquito para evitar la poli. Si funciona, claro, que parece que sí. ¡Ay, mierda! No sé ni lo que estoy haciendo y me está saliendo viento. Tío, la agilidad nivel 2 es clave, ¿eh? Es que te habilita ciertos sitios o con los que puedes escapar perfectamente. Ajá. De la poli. Pero facilísimamente.
Me voy a pillar. ¿O no? ¿No? Parece ser que no. No se entera del ruido. El tío se va a dar cuenta. Eso lo tengo claro. Tengo, ¿me puedo esconder aquí? ¿Bajo la cama? No. Bueno, si no salimos por aquí fuera, no pasa nada. Get out! I'll slam your head in. Vale, el tío tiene pala. ¡Buah! Está bien, está bien. Hostia, se van descubriendo cositas, ¿eh? Se descubren cosinches. ¿Me da ni una o qué? ¡Ay, bo! Atravesando. Falsísimo. Escapo de la policía primero. Venga. ¿Y ahora puedo irme? Tía, el aim que tiene la poli, no veas, ¿eh? No veas el aim que tiene la poli, tú. Vamos a ver qué cositas tengo por aquí para hacer. La 106, rompe la ventana. Me dan 1000 pavos. ...101 y 106... ...101, 106 y la 100 también... ...hay que golpear al guardia... ...101, 106... Aquí tengo que golpear al guardia. Upsie. Llevamos esta cámara. Está mirando ahora mismo.
Tira para la derecha. Voy a esconder aquí por si acaso. Solamente por si acaso. 115 playas, 6 de cola. Madre mía. Carlos, no se va a poder vender, ¿verdad? Hoy tampoco. A no ser que vayamos los 4 a vender. Pero ya te digo, en 15 minutos corto esto y... y voy al DayZ. Voy a pirar la poli. Entonces, vamos al 101, que es este. Con un paquete sospechoso dentro de la casa sin ser visto. El tío va a estar en el patio y luego va a ir a la cocina. Lo bueno es que el perro y la y esta mujer se piran. Oh, bueno, no puedo, espérate, porque el tío va a estar ahí. Dudo que se pueda. Y el Oscar ha ido a sacar el perrete. Pues... está complicado. Está complicado la venta, ¿eh? No, no voy a poder. Y en breve va a venir el perro y la otra, así que me piro. Ahora tenemos que ir a la 106. Que nos daban 1000 pavos, creo, en la 106 por romper una ventana. Y ahora a ver dónde está la 106. Aquí arriba. Máquina de escribir, ojo. Lock him up. Rápido, rápido. Vámonos.
No sé por qué la policía alertan de mi localización. Bueno, ahí se puede entender, ¿no? Entre comillas, que me pueden haber visto. Tengo, por cierto, 8.000 pavos. Tengo. Pero primero prefiero comprarme aquí en Black... No, ¿en Black Bay era? No. Aquí. 5.000 pavos que costaba, ¿no? El... Esto. Perfecto. Vale, tengo eso listo. Tengo algo verde de utilidad. Sí. Monopatín. ¿Algo para vender? Nada. Hey there. 500 pavos fáciles. Espérate, ¿esto es para robar o para vender? Ni lo pillo. Vale, pues vámonos para el refugio. Vale, nos quedan todavía en total 8.000. Tenemos 4.000, o sea, nos falta 4.000 más para... Bueno, menos de 4.000. Oh, me da experiencia. Vale, nos falta 3.000 y pico, básicamente. Para ya comprar el garaje, podrá comprar el garaje y a partir de ahí podremos robar coches, traerlos aquí al refugio y empezar a quitar las piezas, ¿no? Para irlas vendiendo y tal. Que la verdad está bastante, bastante bien. Gentecilla, vamos a ir ya cortando aquí lo que viene a ser el Thief Simulator.